Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy estamos aquí nuevamente en Play Together. Y sí, como pudieron ver aquí en el título, básicamente el día de hoy estaré aquí inaugurando esta nueva sección en la que pues les estaré aquí spoileando cosillas aquí que van a aparecer en las próximas actualizaciones. Y pues no sé, posiblemente no sean todas, posiblemente sí. Sin embargo, esta me ha llamado especialmente la atención ya que, tío, Play Together ha dicho que va a meter una santa barbaridad de cosas, ¿sabes? Pero venga, va. Me voy a sentar aquí de este lado y pues básicamente pondré este gameplay aquí de fondo en lo que les comento todo este tema. Y pues como les digo, o sea, yo he entrado y he visto que Play Together ha puesto que va a meter para la próxima actualización muchísimas, pero que muchísimas cosas, ¿vale? Vamos a comenzar con la primera de ellas y es que van a implementar varios minijuegos. Les voy a poner aquí en la pantalla, ¿vale? Para que vean de lo que les estoy hablando y sitio. Sí, básicamente, PlayToGer lo ha puesto ahí como que nos van a poner ese juego que tanto hemos estado pidiendo, ¿eh? Menuda forma de decirlo, ¿eh? Pero sí, como pueden ver, es un minijuego que hace aquí alusión al juego del calamar, ¿sabes? Donde pues básicamente nos van a estar implementando este juego llamado Luz Roja, Luz Verde, en la que pues tendremos que ahí pasar toda esta pista mientras la muñeca no nos ve, ¿sabes? Cuando voltea su cabeza o dice Luz Verde, pues eso, tendremos que pararnos, quedarnos totalmente quietos o nos eliminarán, como pueden ver aquí en el gameplay. Tío, tengo muchísimas ganas de este juego, o sea, fijísimo, fijísimo, o sea, atentos al canal que cuando lo saquen estaré, venga, muy pero que muy, muy activo, ya tengo muchísimas ganas, ¿eh? Tío, no solamente van a implementar este minijuego del juego del calamar, sino que van a estar implementando, bueno, en lo que nos ha enseñado, ¿vale? Solamente nos mostraron aquí en este vídeo dos minijuegos, ¿vale? Del juego del calamar. Ya saben ustedes que si vieron la serie, pues son varios minijuegos, o sea, bueno, por así decirlo, ¿no? O sea, está en plan ahí el de la galleta, el de las canicas, pero aquí Play Together simplemente nos ha mostrado dos, ¿vale? Que bueno, el siguiente ya lo verán a continuación y es de mis favoritos, o sea, de la serie realmente es de mis favoritos y realmente para jugar también, ya que si no han visto mis vídeos anteriores, pues he sacado aquí vídeos jugando Roblox en los cuales juego precisamente esto, el juego del calamar. Sin embargo, llegados a este segundo nivel que a continuación van a ver, no está muy bien pulido del todo, ¿sabes? Sin embargo, aquí en Play Together se ve que lo han hecho muy, pero que muy, muy bien. Y tío, ya tengo muchísimas ganas. Pero venga, va. Aquí les voy a poner en pantalla el segundo minijuego, tío, sí. Es el de cruzar los cristales y me encanta porque para empezar está larguísimo, tío, o sea, está larguísimo. O sea, ustedes si van ahí a Roblox, ven que simplemente por lo general te ponen, no sé, 10 cristales y ya está. Pero no, tío, aquí el puente realmente se ve largo y eso me emociona muchísimo porque, o sea, quiere decir que sí. No, o sea, no va a ser muy fácil que digas. Y eso me encanta, o sea. Pero como les digo, realmente simplemente nos han puesto estos dos, digamos, spoilers, ¿vale? Yo tengo esperanza en que pongan algún otro minijuego del juego del calamar, en plan, no sé, el juego de la galleta o quizá el de las canicas. Pero venga, que si no lo hacen ya simplemente con estos dos, estaría súper, súper bien, ¿sabes? Pero bueno, aparte en el vídeo este que nos han mostrado aquí, Play Together, también nos mostró, digamos, otros minijuegos que van a implementar. Bueno, sí, aquí el tío Master. Aquí el tío Master anda perdido ahí en el colegio, ¿sabes? Deambulando ahí por la noche. Pero nada, como les digo, está ahí simplemente de fondo, ¿eh? Pero bueno, ya les digo yo, o sea, en vídeo solamente nos han mostrado estos tres clips. Bueno, todavía falta uno. Esperad, que ya viene, ¿vale? Que ya viene. Bueno, ahí justamente han pillado al tío Master. Pero venga, como les digo, aquí están mostrando otros minijuegos, ¿sabes? Por eso es que estaba precisamente aquí en el colegio, porque tiene pinta de ser juegos de colegio, ¿sabes? Y pues venga, son estos minijuegos que van a implementar un poco más, ¿no? Y ahí, pues sí, PlayTuber ha puesto que se aproxima, ¿sabes? Viene dentro de poco. Pero eso, esto ha sido lo que nos han mostrado visualmente. Sin embargo, a lo largo de estos días, PlayTuber también ha anunciado aquí textualmente, ¿vale? Algunos spoilers más sobre la siguiente actualización. Que realmente, tío, no me he enterado muy bien de cuándo la van a sacar, pero ya saben que PlayTuber saca las actualizaciones súper seguido, así que venga, va.
Dentro de nada ya tendremos todos estos minijuegos. Pero bueno, en lo que nos ha dicho textualmente, ¿vale? Pues sí, lo primero que nos han mencionado es que van a añadir el juego que tanto hemos estado pidiendo, ¿vale? Que bueno, yo supongo que se referirá a estos minijuegos que hacen alusión al juego del calamar, ¿sabes? Y digo, tengo muchísimas ganas de eso. Aquí el segundo post que nos han puesto es que va a haber una combinación entre mascotas. Aquí realmente no sé cómo será la dinámica de esta mecánica, ¿sabes? No sé si es como que vas a poder llevar dos mascotas al mismo tiempo, porque es que dice combinación. Realmente tú me dices eso y pues es lo único que se me viene a la cabeza, ¿sabes? No sé, no sé, déjame aquí en los comentarios qué es lo que ustedes creen que se refiere con esto. Pero bueno, pasando aquí a la última cosa que nos ha mencionado, ¿vale? Play Together, es que van a haber sorpresas con colaboraciones, ¿vale? Pues bueno, va, esto pues supongo que no sé, estarán ahí con una colaboración con algún otro videojuego, en plan poniendo alguna ropa que tenga ahí un estampado de algún videojuego, película, no sé, algo de ese estilo, ¿sabes? Alguna colaboración, pero bueno, eso lo han dicho que va a ser algo sorpresa. También me temo, tío, me temo que han mencionado ahí que posiblemente no puedan meter todo esto que les acabo de mencionar, ¿sabes? Para la siguiente actualización, que como les digo, yo creo que se viene ya dentro de estos días. Pero venga, que la gran mayoría de todo lo que les acabo de mostrar sí que debería de venir. Y pues no sé, básicamente eso ha sido todo. Déjame aquí en los comentarios qué les ha parecido esta sección, si quieren que haga más seguido este tipo de vídeos, ¿no? Aquí, spoileando un poco sobre lo que va a venir en las próximas actualizaciones. Déjenme también aquí en los comentarios qué les ha parecido estos spoilers, qué minijuego les gustaría que implemente Play Together, alguna idea, no sé, déjame aquí en los comentarios. Yo personalmente tengo muchísimas, pero con muchísimas ganas aquí de que ya implementen estos minijuegos y nada, como les digo, o sea, atentos que en cuanto lo saquen, tío, se van a venir unos gameplays muy, pero que muy, muy épicos. Y pues nada, yo aquí básicamente no sé a dónde ya ha llegado el tío Master, ¿sabes? Ahí ha encontrado una familia perdida. Pero venga, va, básicamente eso. Ya saben, aquí revienten el botón de like, suscríbanse, ya que de esa forma me apoyan infinitamente. Y ahora sí que sí, yo soy The Master Javi y nos vemos en el próximo vídeo.